programa de etnias ha significado mucho para nosotros en las diferentes áreas, como es la parte social, comercial, en comunicaciones, en diseño. A partir de ello, pues podemos mejorar como grupo, mejorar el producto, mejorar nuestra misión, nuestra visión, a formar una empresa. Podamos rescatar ciertas costumbres que se estaban perdiendo, y eso pues nos ha fortalecido como grupo, porque es una necesidad que se va a poder rescatar, ¿no? Todo ese conocimiento que de pronto se puede perder. El producto compite porque tiene una historia, el producto compite porque cumple una labor social, pero más que todo compite porque tiene calidad, porque es bueno. Enseñó a implantar todos los conocimientos propios del diseño, simbología facial y demás que tenemos como grupo étnico en nuestro territorio, y plasmarlo ese conocimiento en como en la evolución del arte que hemos tenido durante siglos. Ha sido de gran ayuda, ya que nosotros pues recibimos la capacitación, vamos a las ferias y nos financian todo, ya que es transporte, la estadía, el stand. Y ahí es cuando Artesanías de Colombia ha fortalecido la parte de comercio justo, que es nosotros ofrecerle al cliente un artículo de calidad con un precio pues justo tanto para el cliente como para el artesano. Raíces ha sido de gran importancia para nuestro grupo artesanal porque nos ha llevado mucho más allá de las fronteras, y también hemos conocido mucho más de lo que esperábamos. Hemos obtenido mucho más de lo que anhelábamos con nuestra artesanía, y ha sido nuestro pilar fundamental en este camino que llevamos. Y siempre vamos a resaltar el amor de nosotros por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Artesanías de Colombia, que ha sido nuestro pilar fundamental para nosotros poder crecer, y pues no nos han saltado de la mano durante estos años que hemos trabajado, y nuestras familias pues son muy agradecidas, y seguiremos adelante, y seguiremos posicionando nuestra marca y seguiremos construyendo futuro y tejido social. Raíces. 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 Encuentro de relatos y artesanías.